dato especial, amigos. Como saben, bueno, aquí está el reloj. Y pueden hacer esta característica que es darle, girarla. Bueno, darle hacia adelante y hacia atrás. Esto me había faltado. Si se fijan, aquí le puedo poner presión de saturación de oxígeno. Se puede configurar para ver cómo lo quieres. Sueño, música, lo de las mensajes a nivel de estrés, la frecuencia cardíaca. Y luego lo podemos configurar. Creo que... ¿Así? ¿Ah, ¿cómo era? Bueno, se puede configurar, ya sé, ya me acordé. Desde pantalla. Aquí tenemos esferas de reloj. Bloquear pantalla. Favoritas, en favoritos. Ustedes pueden seleccionar como lo quieran. Digo, frecuencia cardíaca o estrés. Bueno, voy a poner estrés. Pongo estrés. Y ahora estrés está arriba. Le vuelvo a poner. Y le vuelvo a poner. Entonces, le vuelvo a poner. Y ya está arriba. Entonces, si se fijan. Uy, a ver dónde está estrés. Favoritos. Agregar. Le pongo en agregar. También se le pueden agregar. Le puedes poner sueño. Clima. Estrés. Y listo, te vas para atrás. Y pues, de hecho, ya cuando se agregan. Sueño. Estrés. Clima. Aceptar. Ya cuando se aceptan. Por ejemplo, nada más le das arriba, arriba, le das arriba en la flechita arriba, lo que quieras tener hasta arriba. Y ya se van dando sueño. Si se fijan, si yo quiero estrés más arriba, nada más le doy en la flechita que está blanca. Si yo quiero frecuencia cardíaca, o bueno, si yo quiero clima antes de frecuencia cardíaca. Y ya, eso es todo. Y no sé, me imagino que ya sería frecuencia cardíaca, aceptar. Y ya sería todo. Más cantidad de favoritos, seleccionado. Luego ya lo dejo así. Vamos a ver. Vamos a ver. Estrés. Vamos a ver. Eso la verdad ya no lo había utilizado. Pero pues sí es importante. Si se fijan, lo que quiero es que parezca el estrés hasta arriba. Permítanme. Listo, ya me di cuenta. Bueno, a ver, vamos a ver. Como ven aquí, nomás le ponemos así y en configuración. Y luego le ponemos en pantalla. Le ponemos favoritos. Aquí ya tenemos estrés hasta arriba. Cuando tienen, digamos, queremos poner, ¿qué les gusta? Sueño hasta arriba. Para que nos levantemos temprano y saber cuánto dormimos. Le ponen en la flechita. Cuando le ponen en la línea roja significa que lo quieren eliminar. Y lo pueden volver a agregar. Para que no les ocupe tanto espacio en su... a su sistema. Le vamos a poner sueño. Vamos a quitar el estrés y ya no volvemos a agregar estrés. Listo. Sueño ya quedó hasta arriba para ver cuántas horas volvemos a dormir. Y le aplastamos el botón que está aquí. Y lo vemos, volteamos. Giramos y sueño ya es el primero que aparece. Y ya las demás van apareciendo. Si se fijan, música, todo lo que queramos. De hecho, también podemos silenciar la música. Miren, si se fijan, ahí se silencia totalmente o se puede aumentar. Y recuerden, este reloj funciona con giroscopio. O sea, cuando estás así en la mano, como si estuviera vertical, vean, está así puesta la mano. Se acaba la pila ahorita. Y nada más giras así. Bueno, se quita así y ya se prende. Ahorita lo he estado utilizando así porque con el botón, porque realmente estamos en una situación diferente. Pero pues recuerden, la calidad es muy importante. Y este reloj la verdad es que está bastante bien. La calidad se ve bastante bien, es AMOLED. Se ve mejor en vivo. Y la verdad es que tiene muy buen enfoque. Y no sé qué más les interese saber de este reloj. Tiene muchas funciones. Ahorita se ve medio desenfocado. Pero lo que quieras saber es primero. Vean, el sistema está totalmente enfocado. Y varios sistemas, o sea, la verdad es que si le plazamos la pantalla, podemos irnos hasta este. La verdad es que no se ve tan... Se ve mejor en vivo. Se ve mucho mejor en vivo. Que en... Miren, aquí le puse brillo automático máximo. Y es enorme el brillo. No sé si se puede apreciar. El brillo es demasiado... Tanto que no se puede apreciar la pantalla. Es demasiado, o sea, la verdad es que... Puedes aumentar el brillo hasta el punto de que... De que se ve demasiado intenso. Miren, 255. No se puede apreciar. 255, el brillo está bien, increíblemente alto. Vamos a ver, miren, por ejemplo, aquí está el brillo al máximo, o sea, para cuando estás en la playa o en algún lado. Y la verdad es que tiene una alta calidad, una alta iluminación. Tanta que se batalla para verlo, permítanme. ¿Ven qué tan intenso es el brillo? Uy, lo voy a poner. Y el brillo es demasiado intenso, o sea, para cuando estás en un lugar tremendamente oscuro. Y la verdad es que sí se ve muy, muy iluminado. ¿Ven cómo veo mi cuerpo? Y se ve intenso. Mi mano está así por el alcohol y por lo del COVID. No es que crean que tenga algún problema de algo. Vean cómo se ve el brillo. Por el exceso de iluminación. Y bueno, les recomiendo que el brillo lo dejen en automático, se ve mucha diferencia. Así se ve hasta en la oscuridad, en la luz, en el día, cuando van en la calle. Se logra apreciar bastante. O sea, entonces el exceso de luminosidad es cuando realmente ahí está en un lugar. No sé, a lo mejor es por alguna situación, pero vean, así está bastante bien. Y pues les agradezco mucho. Vamos a hablar de otras cosas en el siguiente video, pero les agradezco mucho por todo. Muchas gracias. Y les pido, por favor, denme campanita, likes y suscríbanse, amigos. Y recuerden, gracias por todo. Dejen ahí mi celular. Mi reloj dura más de 20 segundos. No se apaga. 1, 2, 3, hasta los 20 segundos, creo. Y dura más tiempo. Entonces, por ejemplo, puedo ponerle varias opciones. Puedo hasta darme tiempo de grabarlo de esta manera, así como me lo voy a poner así. Lo voy a poner así. Y lo voy a poner. Las imágenes. Okay, ¿qué quieren ver? A ver si las imágenes, porque se me hace que las imágenes son más. Vamos a ver. Pantalla. Ay. Esa es la vibración. Esa es la intensidad suave. Esferas de pantalla. Vamos a hacer. Ay. Esferas de pantalla. Y lo voy a poner. El de galería. ¿Por qué el de galería? Para que vean que cuánto dura. Ay, perdón. Mira, por ejemplo, aquí ya me aparece la temperatura. Ay. Por ejemplo, aquí ya me aparece la temperatura. Aquí ya me aparece la temperatura. Victoria de Durango. Luna creciente. Y luego, como me parece, déjenme como así para que se vea bien. Un poquito más lo voy a sentar. Lo voy a sentar un poquito más. No sé si se vea. Miren, si se fijan, ahí ya se apagó.
y queda ya, así se queda de manera permanente. Tiene varios fondos de bloqueo, desde este hasta otros más. La verdad es que me tengo que estar acostando, porque ya se prendió. Puede ser ese. Y puede ser. Vamos a ver. No sé por qué se cambió ese. Se me dice que se cambió. Vamos a ver. Este, de galería. Bueno, no será así. Ahí estoy yo. No sé si se ve bien. Y miren cuánto dura. Ya no lo tengo que estar. Ya puede quedarse así 20 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Espero que no se vea mal. Y luego ya se ponen. Suspensión dura como 20 segundos, pero pues te ayuda mucho. Y déjenme ver cuáles tiene. Déjenme le pongo. A ver, aquí está, miren, el de otra fuente. Y vean cómo se ve bonita la imagen. O sea, la verdad es que te despierta bien. Es genial. Luego voy a intentar hacerlo en mi celular, que es más padre, pero pues se necesita un laptop. Y vean cómo se ve. Y luego se regresa. Y así ya se queda todo el día. Así se puede quedar todo el día y toda la noche. Y nada más que si te gastas mucha energía, entonces a lo mejor duraría 4 o 5 días. Pues prácticamente como la mayoría de los de baja gama, pero con más calidad de pantalla. Déjenme ver. A ver, lo voy a cambiar primero para que no vaya a tener ningún problema. Lo voy a cambiar primero para que no tenga ningún problema con mi familia. La esfera del reloj. Y les voy a poner uno más padre, uno bien bonito. Uno muy bonito, uno muy bonito. Este. Miren, este les voy a poner. Que se llama Misty. ¿Se puede cambiar la luz? Sí, se puede cambiar la luz. Nada más lo ponen hacia, de arriba hacia abajo. Le ponen aquí abajo, pantalla. Brillo, como ya les había mencionado, y hasta 5. Ven cómo se ven 5. Vamos a ver cómo se ven 5. ¿Verdad? Ven cómo se ven 5. Se ve casi la luz neón. Se ve como si fuera neón. 10:49, o sea, para si estás en la playa o en algún lugar así donde hay mucho sol, o cuando el sol está muy alto y si se apaga, pues ya se ve, miren cuánto duro prendido, y luego ya se ve 10:49. Pero bueno, voy a bajar la luz y les voy a mostrar algo rápido. Miren cómo se ve. Lo voy a bajar. Físicamente no se ve tan brillante. Se ve brillante así como una tele de alta calidad, pero no se ve así como que distorsionado cuando tienes el brillo en 5. O sea, se ve bastante bien. No se ve alterado. No se ve sobresaturado. La verdad es que nos vamos a ir. Nos vamos a ir aquí a donde dice. Bueno, nomás le bajamos, le quitamos esto. Y le vamos a ir a configuración desde la pantalla de arriba. Y le vamos a poner pantalla. Y después avanzados. Pantalla activa, sueño. Eso no. Y vamos a ponerle. Bueno, sueño. Aquí lo pueden poner. Perdón, sueño. Sueño. Aquí lo pueden poner cuánto tiempo quieren que dure. 20 segundos. Pantalla activa. Y la verdad es que, pues eso no. Entonces le vamos a poner favoritos, brillo, avanzados. No. Bloqueo de pantalla. Creo que se llama bloqueo de pantalla. Ah, sí, se llama bloqueo de pantalla. Y aquí en bloqueo de pantalla. A ver si se ve. Ahí sí. Es que tengo que batallar un poquito. Lo batallé un poquito. Aquí en bloqueo de pantalla. A ver, vamos a ver si puede funcionar de esta manera. Bloqueo de pantalla. No sé si se ve de esta manera. Sí, sí, se ve. Un poquito. Voy a bajar un poquito. Para que no tenga que estar tan modificando tanto. Le vamos a. Tiene dos opciones. La de hacerla así, se ve todo. O sea, directamente, como lo acomodaste. Todas las funciones así, música, reloj, frecuencia, estrés, todo. Y si le das otro enter, bueno, de arriba abajo, tienes para suspensión, para que no tengas, para que no tengas que te molesten las notificaciones, para alarmas. O sea, puedes aquí tener tus alarmas. ¿Cómo se ve? No sé si se ve bien. ¿Abajo en el este? No, en el otro. Oye. ¿Alarmas? ¿Sí se ve alarmas? Alarma. El de arriba de la luna es para que no haya notificaciones. El del lado izquierdo es para que se suspenda. El de abajo es para la alarma. Y el que está a su derecha es para que encuentres tu reloj. Miren, ya se guardó ahí. Hasta la hora. Pero quiero enseñarles la última parte, que es cómo ponerle nuevas caraturas a su pantalla. Cuando ponen pantalla, ponen pantalla bloqueada. Y tienen todas estas opciones. Miren, vean. ¿Tienen esa opción? ¿Tienen esa opción? ¿Tienen esa opción? Es más análoga. ¿Tienen esa opción? Es algo, vamos a verla. Es de alto rendimiento, es de alto gasto. Vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Pero como lo son muy rápidos, va a tardar un poquito más. Así que esperen un poquito más. Porque ya ven que segundo, tras segundo, tras segundo. Y así se ve. Entonces, si se queda el reloj, también vamos a ver de otra manera. Sí, tenemos que darle botoncito para que se pueda poner las configuraciones cuando está bloqueado. Pantalla bloqueada. Y vamos a ver qué tenemos más. Vamos a verlos más así como. Pues así se ve grande, yo creo. Bueno, 18, luego este. También se ve como festivo, este creo que tiene interacción. Y este es el último, el que tengo ahorita. Y este es negro, todo negro. Pero creo que, por ejemplo, este es festivo. A ver si sale. ¿Cuál era festivo? Este. Este es festivo. Vamos a dejarlo 20 segundos, vean cómo se ve. A ver, vamos a buscar si en iluminación se aprecia más. Perdón. En iluminación se ve más. Pantalla. Brillo máximo. Brillo de 5. Vamos a poner brillo de 5. Uy, perdón. Brillo 5. Aceptar. Y lo ponemos ahora sí. De verdad se ve como si fuera una pantalla de alta calidad. O sea, no se ve demasiado. No se ve como en el reloj, en el celular. Se ve muy bonito. O sea, se ve como si fuera una pantalla de esas de lujo de televisión. Miren, les voy a cambiar. Y ahí se ve la hora en el protector de pantalla. Vamos a ver. Miren, si se fijan, no funciona. Nada más se ilumina. Si se fijan, se ilumina. Voy a cambiar otra vez, nada más última vez. Esfera de reloj. Esfera de reloj. Voy a cambiarla a este, por ejemplo. O a cuál les gustaría. Uno menos brillante, uno que sea más opaco este. Y vean cómo se ve con el brillo al 100%. Uy, no sé. Sí, se ve como que. La verdad es que se ve. No se logra apreciar tanto. A ver si se logra apreciar. Sí, se logra apreciar mucho. Están los colores muy nítidos. Miren, por ejemplo, si le pongo aquí, se ilumina un poquito y ya se prende. La verdad es que sí, no se logra distinguir. Es lo que no me gustó. Porque la verdad es que sí se ve padrísimo en el teléfono y con los ojos. Pero así no se ve sobresaturado. Yo creo que se ve más o menos como una pantalla de lujo, la verdad. Pero así ya. Nomás le ponemos, brilla más y se prende. Entonces, nomás le tienes que poner una tecla. Vamos a ver si se puede hacer esto. Vamos a demostrar que sí se puede hacer algo. Vamos a poner una pantalla, esfera del reloj. Vamos a poner una más, no tan brillante, una más esta. Miren, esta que tiene muchas funciones y es la que yo compré. Vamos a poner esta.
Y la verdad es que también se sigue viendo muy sobresaturada, yo creo que porque tiene exceso de colores. Ahí está, si te fijan. Y no creo que se vean todos los colores como son. Pero la verdad es que tiene muchas características. Y se le pone una cebolla y ven cómo se frenan. Y pues la verdad es que disfrutan su reloj smartwatch. Fit. Ahorita voy a hacer otros dos. Y pues ahí espero que les haya gustado mi video. Si se fijan, ahora ya sí tengo mensajes. Miren, ya tengo Oxxo, Oxxo México. No sé si será, vamos a ponerle así. Yo sé, lo voy a bajar la luz. Esperen un momento. Miren, sí, así ya le puse la luz normal. Ya sin tanta iluminación, que es cuando se ve mejor. Cuando estamos en interiores o cuando no estamos en la playa. Y de hecho también se ve así bien. Vamos a ver qué mensajes tenemos. Miren, ahí se pone en pantalla. Le pongo tantito y brilla. Aquí tenemos mensajes de Oxxo México. Y ahí nos dice: te extrañamos, tenemos productos gratis para ti. Claro, yo les dije, ojalá que sí, ¿eh? Porque si no, y aquí me pone código de verificación. Estos son de Messenger. Y ahí me pone todos: código de verificación, código de verificación. Y pues todos los mensajes que me mandan de Huawei o de cualquier aplicación que yo haya puesto, tanto de WhatsApp, si me llaman, no sé. La verdad es que me gustaría que me llamen para que vean cómo salen todos los mensajes. Le puedo poner, eliminar, todos, ya no tengo mensajes. Y puedes tener mensajes de WhatsApp, de Instagram, de Twitter, de Facebook, etc. Gracias, amigos. Y recuerden, déjenme ver si le puedo poner. Muchas gracias por todo, de verdad. Se los agradezco infinitamente. Y pues ya no estoy muy avanzado, pero pues, la verdad es que. Pues así se trata de todo esto, de ir caminando por todo Durango y encontrar lugares de alto nivel para entretenimiento y poderlos ayudar. Yo tengo varios, pero pues la verdad es que ahorita estoy bajo dinero y la verdad es que sí pesa bastante todo y. Bueno, pues no tanto, o sea, la verdad es que sí es moderado el gasto, pero pues por el momento pues estoy dedicando mi dinero a mis estudios y a hacer esto de YouTube. Y pues más o menos entre las dos se me va y en la comida y todo eso. Y muchas gracias. Un abrazo y gracias. Hola amigos, buenos días. Hoy les voy a hablar de lo que es la aplicación de Huawei Watch Fit y además de cómo hacer para que su pantalla dure todo el tiempo. No me pasó lo que me pasó ayer. Se me fue la onda, la verdad, y dije, a ver, le tengo que estar cambiando si puede permanecer todo el tiempo activo. Bueno, primero que nada, la aplicación se llama Huawei Watch Fit. Déjenme, le pongo Huawei. Bueno, salud. Health, se llama Health, perdón. Y aquí es Huawei Health. Aquí nada más le ponen instalar. Ya se está instalando. Ahorita creo que sí tengo memoria, la verdad. Y la verdad es que no es tan complejo como muchos creemos. Ya que, pues casi todo esto es muy básico. Como todos sabemos, usar la Play Store. Se está instalando. Y la verdad es que yo. Sí se me fue la onda y dije, ¿por qué le estoy cambiando tanto? La verdad es que sigo investigando si alguien sabe cómo cambiarle para que me ponga así de rendimiento en bloques. Lo que es la línea de YouTube. Todavía se me ve seguida y no puedo ponerle pila, menú. Lo voy a investigar después y se los voy a intentar aplicar. Bueno, se los voy a intentar mostrar. Le ponemos a abrir. Aquí le pongo acepto. Y luego le voy a poner mis datos. A ver si que me parece. Lo voy a subir hasta acá un poquito. Déjenme, le pongo mis datos. Se lo voy a poner en el siguiente video. Bueno, lo voy a poner aquí. 618, 298, 1, 4. Y después, que acabo se ve en el teclado, ¿no? Entonces, lo voy a poner, se me hace que le voy a poner pausa. Lo voy a poner en otro video porque si no me lo van a cancelar. Eso siempre sucede. Así que una vez más salió en TikTok, así que esperen el siguiente video. Va a haber un desfase, voy a ver si se puede girar la pantalla. No sé si se puede girar, pero vamos a ver. Girar la pantalla, vamos a meter un poco la luz. No, no se puede rotar la pantalla. Es de cajón de Huawei. Y pues bueno, tendremos que darle, se va a ver raro. Lo van a tener que girar, perdón. Bueno, aquí si se fijan, es la aplicación de Huawei. Rápidamente les explico. Tiene estas funciones, la van a permitir. Ponen su contraseña o se registran. Aquí les dice el número de pasos, kilómetros, calorías y el tiempo. El registro de ejercicio, nada en piscina. Aquí, bueno, yo dicen que estuve nadando en piscina, que realmente me estaba bañando porque no nadaba en piscina, así como un año y medio. Y se supone que fueron 7 minutos 51 segundos. O fue, se me hace que. ¿Cuándo dice que fue? Enero de 2022. Y yo creo que estuve haciendo algo de eso. De me metí a bañar y estuve. No sé, realmente no sé. Y bueno, el yoga, a lo mejor. Bueno, el yoga sí hice yoga. 97 pulsaciones por minuto. Hice 1 hora 28 minutos. Como ven, aquí hice cuántas calorías quemé. Hice también spinning. Eso fue en enero de 2022, en diciembre, que fue cuando tuve el último registro. Siempre tiene que estar activo. Tienes que tener aplicación activa. Aquí en diciembre dice cuánto caminé, cuánto corrí, mi carrera para quemar grasa. Y ya le puse no gracias. Pero miren, ven, por ejemplo, aquí me pone la duración de la carrera: 36 minutos 08 segundos, ritmo promedio 12 minutos 08, calorías 325. Aquí me dice al superjo del agua, Hospital General del Zona número 1, IMSS, Templo de la Nuestra Señora, ISTE, Medical Pools, todo. Por aquí está la carretera de Mazatlán. Miren, aquí está, ¿por dónde está? Ah, pues es hasta la amarilla, miren. Cerca del Parque Guadiana. Aquí dice Mazatlán Durango. Uy, ahí está. Mazatlán Durango. No sé si se fijan aquí por esta área, miren, a ver si se les pone, si se ve. Arriba de esto dice Mazatlán Durango. Y está muy cerca del Parque Guadiana. Y aquí es donde yo voy, se me recorrido. Acá está el Sabatoba, que es un zoológico. Y aquí está la Universidad de Vizcaya de las Américas y el Superlojo del Agua. Aquí si se fijan, el Sabatoba va por la misma avenida que Mazatlán Durango. Y aquí yo lo voy a poner, a ver si todavía me lo muestra. Lo voy a poner a ver si me muestra el video. ¿Cómo es? Bueno, me lo ubiqué. Aquí se quita el mapa. Aquí me ponen los kilómetros. Y cómo se reproducía. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver si se pone. Ritmo. Bueno, aquí me dice el ritmo. Gráficos, pulso para ver los detalles. Aquí mi frecuencia cardíaca fue de promedio 58, máxima 147. Aquí me dice todo desde el anaeróbico, aeróbico, el aeróbico avanzado, el aeróbico básico, y el ritmo, la cadencia y los detalles. Bueno, en el gráfico puedes ponerle aquí, ya lo vas viendo de manera horizontal. Y aparte, para ver en qué tiempo fue tu máximo, por ejemplo, a los 30 minutos 26 segundos llegué a 144 y pues todo eso. Y la verdad es que voy a regresarle. Y tiene todos los datos en detalles: te dice la duración, el ritmo promedio, la cadencia media, los pasos, las calorías, la velocidad media, la zancada media, efecto de ejercicio, máximo oxígeno, tiempo de recuperación. Y pues la ruta es lo que yo quería ver, a ver si se puede reproducir, no sé, no me acuerdo de dónde se reproducía. No sé si se borró, o creo que sí se borró. ¿Por qué no me puedo reproducir? No lo puedo reproducir. Pero se supone que aquí te va dando la ruta y te muestra la ruta y te va diciendo, mira, por ejemplo, aquí la alberca municipal y te dice una vuelta, dos vueltas, tres vueltas, pero no sé por qué no se puede reproducir. Creo que se me borró, es un video que se guarda y al parecer se borró. ¿Por qué no lo puedo reproducir? 7 de diciembre, vamos a ver si se puede reproducir de acá. A ver si se puede reproducir. Casi siempre se puede reproducir, a ver si se quedó almacenado. Acá están. A ver, no está. Bueno, no está, por ejemplo, lo de la caminadora, lo de la caminadora. Yoga y todo ese tipo de ejercicios. Vamos a ver si se puede por última vez intentar reproducir 3.68.
Saludé a Huawei y no sé por qué no se puede reproducir, lo voy a poner aquí. Si no sirve. Se me hace que sí se guardan y si no, nada más se queda el registro en la gráfica. Pero sí, la verdad es que sí se deberían de almacenar la aplicación. Yo creo que sí fue algo adicional. Se borró el video. Pero te va dándolas así, te va mostrando poco a poco cuántas vueltas das. Miren, aquí yo di 3 vueltas y se va dando, te va diciendo por dónde te vas y cruzas una calle, si te vas por otra calle. O sea, te muestra exactamente por dónde corriste, si corriste para un lado vertical o la horizontal. Entonces, eso es lo padre. Voy a intentar grabarles un video a ver cuando vaya a correr el parque para ver si almacenan el video. Yo creo que lo borro porque ya tenía muchas cosas. Y pues, bueno. Pero sí, te muestra el video bien padre, o sea, está genial. La frecuencia cardíaca por día, por semana. Yo siempre lo desactivo porque luego se te empieza a irritar la piel con el agua. En sueño, ¿cuántas horas dormí, por ejemplo, el día? Recuerden que siempre tienen que tener prendido su Bluetooth. Y aquí pues no me lo detectó porque estaba desactivada la aplicación. Pero bueno, en marzo, que todavía no lo había desinstalado, porque necesitaba espacio para mis videos, dormí en 7 horas 8 minutos en promedio. Fue el 3 de marzo. Aquí dice el 2 de marzo cuántas horas dormí. Y aquí te dice REM, el sueño profundo. Bueno, te va diciendo sueño nocturno. Mira, por ejemplo, el sueño profundo es el más morado oscuro. Y así te va diciendo, entonces, sueño profundo 2 horas 23 minutos. Y así te da más información. Te va dando el día, te va dando el mes, el año, el día. Te va dando el día, por ejemplo, semana, mes, año. Vamos a poner este que también, bueno, este chiquito que también 8 horas 20 segundos. Vamos a ver. Aquí te dice cuánto dormiste, las horas de sueño profundo, 2.29. No sé si actualizan la aplicación, pero antes, bueno, en algún momento te daba más información. No sé si es porque mi smartwatch no está en Bluetooth o no sé a qué se da. Aquí dice más de mi información, ya bajé. Y la verdad es que aquí te dice el estrés, que es el estrés. El estrés es una tensión emocional física. Y tus niveles de oxígeno, si se fijan, están en 98. Bien, ya no me da más información, eso significa que aún no me... Ay, ¿qué pasó? Se está sincronizando datos, pero no me está dando información. Bueno, el año fue de 92 a 98, pero no me está dando información. Eso significa que aquí estoy yo. Vamos a ver algo rápido. Ay, ¿cómo se tarda? Bueno, ahí da información personal, seguridad de la cuenta, mi ID. Entonces, no, vamos a quitarlo. Mensajes, por ejemplo, mensajes me dice, te dan mensajes que te dan, que tiene que recorrer tanto, o que tiene que hacer esto, o que felicidades, correr 1000 pasos, y cosas así. En mis logros, mis datos, te da pasos, 0 pasos, distancia. Bueno, todo esto es porque la recién borré. Eso es cuando salió el COVID y todo eso. Entonces, pues yo tenía muchos datos muy altos. Esto fue desde el 30 de mayo de 2021, ya tiene algunos días, 287 días, alrededor de 383.8 muslos de pollo, o sea que sí está bajando y todo. La verdad es que sí he bajado mucho en los últimos meses, pero pues sí tuve que borrar mi aplicación. Logros, ahí están mis logros, mis semana, mes. Aquí tú dices cómo establecerlo, mi perfil y perfil. Aquí están datos de perfil, ajustes. Aquí tú le pones unidades métrica, intervalo de frecuencia. Aquí es donde tú mismo vas a sincronizar, se está sincronizando. Y uso compartido de datos, intervalo de frecuencia cardíaca. Ahí es donde la tienes que desactivar. Advertencia de límite de frecuencia cardíaca, está bien. Y, pero frecuencia cardíaca máxima, pero eso sí, desactivarla en el sentido de que... Ahorita les enseño cómo. Nos vamos, damos que me les explico. Bueno, aquí acerca de salud, la aplicación. Nos vamos a otra salud. En frecuencia cardíaca, si se fijan, le ponemos en configuración. Y luego ponemos... ¿dónde les activaba? Vamos a ver. Ah, pues bueno, advertir cuando el límite de frecuencia cardíaca sea menor, por porcentaje de frecuencia cardíaca, más, ahí te dice la frecuencia cardíaca, pues eso se lo voy a desactivar para que no esté villano. Y la verdad es que aquí vamos a escanear, mientras la prestas de uso por mí. Listo, amigos, ya lo descubrí, ya me acordé cómo era, y la verdad es que ahorita les voy a mostrar. Aquí dice, mira, cuando estaba en 120, uy, fue demasiado cuando lo del COVID y todo eso. Y ahorita estoy, todavía pues ahí también, si se fijan, estoy todavía pues ahí, pero ya no tanto. Soy un poco sedentario, a veces sí me muevo, bueno, casi sí me gusta el deporte, pero yo voy, y cuando decía yo así bajé demasiado. Pero bien, ya estoy sobre los pasos, son 575 pasos al minuto. La verdad es que pues sí me gusta hacer ejercicio, pero más bien yoga, spinning, natación y todo eso. Yo voy en natación. No me da el lujo de practicar todo deporte, será porque desde niño me pegó un balón en la cabeza así bien feo y ya no me gustó. Y pues me volví así como que miedosito, entonces por eso, ahora sí que con el yoga pues sí me gusta, pero pues, y el ejercicio de Emma Fitness de YouTube. Pero pues la verdad es que sí me da un poco de desconfianza porque casi siempre estoy haciendo videos de YouTube. Me gustaría tener más suscriptores y ver que realmente estoy haciendo algo por mí y para ustedes y para todos. Entonces, pues miren, ahorita como ya les dije, aquí en ejercicio, ya para no hablar tanto de mí, vamos a hablar de este de diciembre de 2021. Correr para quemar grasa, este de 3.68 kilómetros, fueron 36 minutos 56 segundos. Le ponemos aquí, y miren, nos pone 3.68 kilómetros, 36 minutos, 10 minutos por medio, 407 calorías. Fue también en el Parque Guadiana, cerca de la Universidad Vizcaya, de las Américas 90, y al Superjo del Agua. Aquí está Arizona, Pix, y todo eso, Hospital General. Acá hay otro hospital de Liste, que también, como les dije, están cerca de los hospitales del Parque y del Zaguatoba. A ver, ¿dónde está el Zaguatoba? ¿Dónde está el Zoológico Zaguatoba? Aquí está el Zoológico Zaguatoba. ¿Dónde está el Zaguatoba? Bueno, pues ahí está. Por ahí debe de estar, no más que no lo encuentro, debe estar más para acá. Aquí está. De Parque Guadiana. Parque Guadiana, y aquí está la unidad 450, es la alberca 450 que les había enseñado. Está cerquita y este es el Parque Zapatoa. Parque Guadiana y Parque Zapatoa. En el Parque Guadiana sí tienen cancha de básquetbol, exteriores, creo que tienen un interior, tienen cancha de tenis, tienen obras artísticas, tienen una alberca de natación. En esta es más bonita, la de 450, pero no le digan a nadie. Pero no, de hecho no me metí la del parque, pero es más privada, más cara. Y pues es más bonita, la verdad, la de. ¿Dónde estaba? La de 450. Sí, la vi, la verdad es que sí está muy bonita. Ay, maldición. Perdón por más decir, es que el primer. Ahí está, Parque Guadiana, y acá está la de. La unidad 450. Este es el zoológico. Como les dije, este es el pulpo. ¿Se acuerdan del pulpo que viene en el video? Pues detrás del zoológico, este es el parque Guadiana y este es el parque Zapatoa. El parque Zapatoa es el que tiene el laguito. Ese chiquito, el de la línea verde clarita. Y detrás está la unidad deportiva 450, que es alberca, cancha de taekwondo. Bueno, para taekwondo para niños y adolescentes tenemos que juntarnos varios mayorcitos para que se hable de taekwondo para adultos o mayores o jóvenes. Y la verdad es que esta unidad deportiva 450 aparte tiene cancha de ciclismo. Bueno, tiene ciclopista, cancha de correr, bueno, un área para correr. Y aparte tiene lo que es otras dos canchas de soccer, una normal que está cerrada y una pues abiertita, pues de madera. Y la otra, pues a veces tiene tiro con arco, pero pues bueno, ya es otra situación. La verdad es que el parque es fantástico porque también tiene ciclopista, aparte de su alberca, tiene juegos para niños, tiene mucha comida, a veces tiene comida, gorditas y de todo. Los, ¿cómo se llama? Los bombones, es, no, ¿cómo se llama? Es como una nube de sabor, así como nubes de sabor de dulce.
No me acuerdo cómo se llaman. Y tienen muchos dulces. Y aparte tienen, como les dije, dos canchas. Una no sé si sea cerrada, es profesional. Y no sé si sea, creo que es de básquet. Y afuera hay un chorro de canchas de básquetbol. También tienen una ciclopista. Tienen muchos aparatos de ejercicio públicos de todo tipo en varias zonas. O sea, hay tanto para hacerte todo como si fuera gimnasio y otras partes. Y en el zoológico, bueno, que es donde está el pulpo, es aquí cerquita de la alberca 450 detrás. Está, está detrás, hagan de cuenta que se van por el parque, o detrás del zoológico, hagan de cuenta que entran, y hasta el fondo hay unas puertas. Si se van hasta el extremo, entran directamente, si se van hasta el extremo, más derecho de la, más a la derecha del pulpo, casi de donde están los domos del parque, hay una entrada, por donde están unos como que colonia o algo así. Bueno, ya lo verán en el video, ya lo vieron en el video, si lo ven. Y ahí dicen cómo llegar a esa unidad deportiva. También está lo que es el CEQUAT, que es el Centro de Conocimiento de las Artes. Bueno, además del parque, pues tiene muchas más cosas, tiene un auditorio, y tiene, bueno, que es la alberca. Tiene un trenecito, tiene varias obras. La verdad es que luego les voy a hacer un video más amplio, pero es que la verdad es que está gigantesco. Y tiene un lago y tiene muchas más áreas. Tiene área para correr, tiene área para todo. Es bastante amplio. Tiene incluso más afuera un estacionamiento y una preparatoria cerquita. Y también tiene un instituto en el que se llama INAH, en el cual dan diplomados y no sé qué más den. Por ejemplo, de fotografía. Yo ahorita estoy haciendo uno por el momento por antes de entrar. Y además hasta acabarlo porque me gusta mucho la arquitectura, el arte, el diseño, todo lo que es la tecnología. Y también el de animación, como las caricaturas, animación para caricaturas japonesas, dibujo para caricaturas japonesas, o sea, todas las imágenes así que ves así como caricaturas, o en YouTube algunas, pues eso, entonces a mí también me gusta, pero de fotografía, yo dije, no, pues se va a ir más rápido el dinero, o sea, vas a tener más dinero más así rápido y pues, y está padre porque vas así, tomas fotos y te da para entender los planos, o entender cómo se ajusta la cámara y todo eso, pues apenas principiantes y sí me está gustando mucho, y pues a ver si después hablo todo el de animación, porque la carrera sí de animación y de diplomado de fotografía, pero pues duran como 3 años, entonces, 3 años, 3 meses, entonces pues yo dije, no, pues lo mío va a ser la ingeniería en manufactura, y a lo mejor luego estudio ingeniería, pero bueno, aquí les vamos a dar seguimiento, ya hablé mucho, el mirador de los medios también está muy bonito, ya hablé mucho, ahora les voy a dar lo que es la cereza del pastel, ahí les va, seguimiento dinámico. Vamos a ver, no me quiero meter en esto. Y ya ven, sí estaba guardado, pero necesitaba actualizar el sistema. Por eso me puso actualizar la aplicación. No el firmware. El firmware es para el sistema operativo del celular o del reloj. Entonces esto es muy diferente. El firmware es el de cuenta donde te dice la marca Huawei y cómo opera, cómo funciona, qué iconos tiene, qué características tiene, cómo es el menú. Eso es el firmware, el sistema operativo. Y el hardware son los chips, los componentes, los diodos, bueno, todo lo componente mecánico, electrónico, o sea, todo lo sólido. Y el firmware es como que lo intelectual, como que el funcionamiento, como la manera que funciona, el sistema que funciona, el sistema operativo, el sistema en el que funciona o se desarrolla un conjunto de aplicaciones. Y así es el firmware del reloj y de los celulares. Por ejemplo, el de Android, el de otros es Apple, iOS, el de otros es a lo mejor Huawei, no sé si tenga un nuevo sistema operativo. Pero bueno, en este caso, lo que yo necesito instalar es el de la aplicación. Y ahí les va el recorrido. Aquí me falta decirles que puedes cambiar. Aquí lo puedes guardar y compartir o personalizar. En donde dice personalizar, tú puedes seleccionar la foto, digamos poner una foto. A ver, aceptar. Puedes poner una foto en el monito y ya le puedes poner, digamos, esta de la Vizcaya. Y le puedes poner seleccionada, seleccionada. Y así le puedes poner esta también, seleccionada, de Nina. Y digamos que esta de un hotel que voy a poner ahorita más tarde. Y ya le pones chido. Digo, genial. Y pues vamos a personalizar, le voy a poner un iconito. No, mejor nada más que sean dos de estos. Y ya está. Vamos a ver. Listo, vamos a ver. Ahora sí. Personalizar, ya está. Y pues vamos a ver cómo funciona. Vamos a poner esto acá para que no. A ver, vamos a ver qué pasa. Se ve que estoy retorciado, ¿verdad? A ver, desea, no voy a guardar los cambios, aceptar. Y le voy a poner Rita, perdón, ritmo gráficos. Aquí les dice todo lo que perdían, pérdida de grasa y todo, o sea, aeróbico, ya les va dando detalles. Todo. O sea, les da tanta información que tú dices, sí, fue hecho por chinos. Porque la verdad es que, bueno, vamos a ver este. Rápido, a ver cómo es. Es que uno me equivoqué y di una vuelta al revés para que vean que sí. Ahí está esta pequeña movimiento que me equivoqué un poquito. Y pues la verdad es que si das vueltas por todos lados y te sigue el GPS. Y eso es en sí, aquí puedes personalizar, puedes poner hasta tu canción, tu música. De hecho, aquí le puedes poner estilo de mapa. Miren cómo se ve. Con cómo quieres que se vea tu mapa para compartirle a tus amigos deportistas o atletas. Cómo vas mejorando Navidad, como gatito, perrito, con papitas y la hamburguesa después de que nos comimos. Con todo esto, mira, esta del niñito, o esta de la lengüita, o del, ¿cómo se llama? De los de socorrismo, no sé cómo se llaman. Esta de los guantes y del gorrito. ¿Esta qué es? Esta es la de, no sé, algo chino. Ay, perdónenme, porque sí me encanta lo asiático y no me sé. Una cerveza, un pollito, un astronauta y pues hacen varios. Miren, un smoothie o no sé qué sea, una escarchada y un tenis moradito. Y un pastel y un regalo. Y el 2022. Aquí pueden escoger esta música. O esta. O esta. Esta música es muy buena. ¿Sí? Me gustan muchas. Y aquí la vista es zoom automático, o fijar del norte arriba, seguir ruta. Y pues tiene la verdad todas esas funciones. La verdad es que ya ustedes lo pueden personalizar y compartir como quieran. Tiene todas las calles, tiene, o sea, como un GPS. Y miren, la verdad es que hay varias universidades muy prestigiosas cerca, como la Lobos Alameda, la UAD Alameda y el Templo de Narco y todo. Y tiene la verdad es que muchos lados muy importantes, la Vizcaya, Universidad de las Américas. Pues todo está genial.
Y la verdad es que pues aquí están los datos. Y pues eso sería todo. Ah, esperen, les voy a enseñar algo. Eso sería todo por este video porque no puedo cambiarlo, dejar de grabar. Les voy a enseñar cómo hacer para que su celular, para que su reloj no se apague y no estar cambiándole y así aplastándole el botón cada 5 segundos. Y también para que pueda, al apagarse, quedarse el reloj prendido, o sea, sin que se vea todo negro. O sea, porque hay gente que no le gusta estar dándole vuelta a la muñeca porque siente como que pierde tiempo. Entonces, pues pueden tener el fondo de pantalla así muy atenuado y ya se ven. Pero gasta más energía. La verdad es que ahorita los relojes están durando hasta más de 20 días o 30. Este todavía es típico porque es de ejercicio y pues mucha, no toda la gente la verdad sabe del Huawei Smartwatch Fit. O sea que es deportivo, es de los más especializados en deporte.